No, esa no es. Déjeme ver aquí, aquí está, vea. Buenos días, la nueva semana virtual. Solo hoy día dijeron que teníamos, o sea, la orden es virtual hoy día nomás, pero no se sabe mañana. Ya depende de las autoridades zonal, ni la distrital puede decir. Ellos están monitoreando las actividades delictivas a nivel nacional, provincial, cantonal. Cualquier novedad mandan a virtualidad así como ahora. Ya. Bueno, solo eso como parte de la información. Vamos a lo nuestro. Pon atención a la lista. Jean Carlos. No contesta, tiene falta. Gamboa Jocelyn. Presente. Ivana. Presente, Lisa. Miranda. Presente, Lisa. Ya vamos a grabar. Y dejaré compartir. Vamos con nuestro MB. Compartir. Vamos con este cronograma. Ya. Verán que empezábamos en este mes de enero las actividades. Voy a tratar de hablar con Maribel, pero por las circunstancias, por las medidas que han tomado, es difícil que ustedes, no es imposible que ustedes lleguen al colegio. Ya. Pero ya enero, febrero, ya. Enero, una, dos, tres, cuatro, seis. Ya. Vamos a ponerle aquí. Ya, el cronograma de actividades. Aquí le ponemos actividades. Déjame ver. Enero, febrero, vaya. Podría ser, déjeme ver, y acá, enero, febrero, no, sería más, déjeme ver, una, dos, ahí sí. Mis ya. ¿Qué sería?
Enero. De acá sería febrero. Ya. Déjenme aquí que está que mensaje o tan que. Tengo un casal que ya quito, que se ha comprado, parece una computadora. El profe, ¿sí me escucha? Ya tomé lista. No se me abrió, profe. ¿Por qué no me dijiste ayer que tenías una computadora nueva que no sabía y vine a hacer ahorita? Y que decís todo con tiempo. Porque esto es serio. Esto no es ningún chiste. Y esto es más o menos así. Sí. Bueno, esto es lo que hacemos, lo que sabemos. Y lo que no saben, están aquí aprendiendo, ¿no es cierto? Esto es puro Word. Lo que saben hacer este programa, así como esta celda, excelente, buena hora. ¿Ya? Vamos a ver esta semana. Posiblemente nos quedemos en la virtualidad, porque ya acá en el cantón Yaguache, provincia del Guayas, van a terminar ya el año lectivo en virtualidad. No sé si vieron ayer la noticia que se tomaron habían entrado al hospital, algo así. Unos chicos. Ya, y habían, creo, asesinado a Rosy, a un a otro, bueno, pero fue de relajo. Y por esa cuestión, los estudiantes no pueden ir en la virtualidad. Ya. Bien, ¿qué puso aquí Medranda a su primera celda? Manda, Elisen. Casal, ¿qué pusiste en la primera celda? Dígame. En la primera celda puse realización del proyecto. La realización del proyecto. Iván, ¿no está que puso una segunda? Reforestación. Reforestación, vamos a ver. Tira tu micrófono. Iván, acá ¿cómo que se llama? Gamboa. La tercera, ¿qué puso? Seguimiento. Seguimiento. Dígame el micrófono, vete a casa, la última, ¿qué pusiste? Mira, niño. Perfecto. ¿Qué pusiste, Casal? Cierre el proyecto. Cierre. Sí. Cierre del proyecto. Ya, bien. Vamos a analizar la situación. Déjenme ver aquí. Realización del proyecto.
En vez de realización de proyecto sería cierre el micrófono. No sé quién que tiene el micrófono abierto. Ya vamos a poner. Inicio del proyecto. Inicio del proyecto. De refutación, tercero, déjame ver. Refutación. Sí, podría ser ya. Ya le voy a enviar este cronograma a Maribel a ver qué me dice. Para que ya esta semana ustedes empiecen, van haciendo y van tipiando de una vez. ¿Sí? Déjenme ver aquí, estamos 22, esta semana del 22 al 26. El 22 al 26, ya, aquí. Déjenme ver si le puedo insertar. Bueno, déjeme ver. Quiero hacer así esta celdita, no sé cómo tiene. Ya, no recuerdo. Una, dos. Vamos a ver si quieres. Una, dos y cuatro. Vamos a ver qué es. Ajá. Dividir ese el residuo. A ver, qué hay mal. Estoy mal ahí, déjeme ver si le puedo obviar. Ya. Enero, febrero. Ah, ya, aquí le voy a insertar todo el nombre. Dos. ¿Por qué se le ponen cuatro columnas? A ver, alguien le responda. En cada mes. ¿Por qué se le pone cuatro columnas? Casal. Se pone cuatro columnas. En cada mes. ¿Qué estás viendo ahí, no? Lo que estoy diciendo. Luisa, no es por semana. Estoy con Casal Niña. Por uno le voy a preguntar, ya cuando no pregunte voy con otro. Ya. Este es el mes de los meses. Bueno, Ivana, del mes de enero, ¿en qué semana estamos aquí? A ver si la puedo colorear aquí. Joder, allá es que ha sido. A ver, Ivana. ¿En qué color de la semana estamos? ¿En cómo? ¿En
En enero. En la segunda, Lisa. En la segunda semana de enero estamos. A ver, ¿quién quiere corregir? La primera semana. Dicen yo. Porque usted dijo que la desde el 22 comienza. La pregunta es, ¿en qué semana estamos? A ver, dale, Miranda. Dicen, yo digo que estamos en la tercera semana. Sí, estamos aquí en esta semana, estamos... ahorita estamos en esta semana. ¿Sí? La otra semana, como es corta de 3 días, verán que estamos aquí. Esta semana es del 22 al 26, aquí. Sí, estamos en esta semana. La próxima está aquí. Sí. Incluso para dejar de poner aquí, hay algo más. Bueno, el inicio del proyecto, sí, también, ¿no? Podría ser esta semana con la de acá. Ya para, déjeme ver. Estamos mal ahí, déjeme insertar una columna para ponerle más para abajo. Ya. Tengo una pregunta. Dime. Te dije el inicio del proyecto, dijo en la clase anterior que comenzaba de 22 hasta 31. Así yo le puse en mi cronograma. Sí, está bien. ¿De cuándo? Del 22 hasta el 31 de enero, usted dijo, comenzar. Ah, ya. Por eso, del 22, ya estamos 22. Hasta el 31, más o menos, ya. Ya, déjeme ver. Sería aquí. Ya, bien. Estas son las semanas. Para no dañarla y hacerla así, vamos a ponerlo, por decir, podría ser con una, vamos a hacerle con una, qué sé yo, con una X. ¿Ya? La semana pasada ya tuvimos, también la semana pasada tuvimos esta cuestión del proyecto, el inicio del proyecto, ¿ya? La parte teórica. Sí, y en esta semana vamos a hacer ya prácticamente la reforestación, ¿sí? Déjeme ponerla aquí con un signo de interrogación. Ya. La bandida no me sale patas arriba. Ya. Un signo de interrogación esta semana. ¿Por qué le pongo el signo de interrogación? Porque todavía no se cumple. Vamos a hacer esta actividad, la famosa reforestación. Y si ponemos reforestación, ¿qué habrá que hacer? A ver, ¿qué hay que hacer? Para todo. Ya este que está acá lo voy a borrar porque este ya nos sirvió un tiempo y ya no nos sirve ahorita. ¿Sí? A ver, rapidito. Casal. Reforestar los árboles que vamos a... La unidad. Obvio. Ya, sí, vamos a reforestar los arbolitos que hay en la unidad, pero vamos a hacerlo con orden. Déjeme ver si encuentro por aquí, yo tenía, aunque lo dudo, déjeme ver acá mi compo, el mapa, tengo un mapa del colegio. Déjeme un minuto, cierra el micrófono. Un minuto para ver dónde tengo ese bendito mapa. Por aquí estaba. Aquí, déjeme ver, déjeme ver si quité. Sí, ya está.
Déjeme sacarle el aire, la asistencia, le voy a poner. Le voy a poner asistencia casual. Bien, déjenme dejar de compartir. Ahora vámonos a la otra. Ya, ya ahí sí pueden ver. Ah, confirma ahí, Delgado, Casal. Ya, verán que ese es el ¿cómo es el plano del colegio? A esto aquí se no es el actualizado, lo tenía actualizado aquí en el celular, pero lo he borrado, por eso que le digo que algunas cositas no me la envían a mi celular porque se llene, yo lo actualizo, o sea, lo borro. Ya, pero yo no hay miedo, yo sí sé hacer esta vaina, ya, y lo voy a hacer. Ahorita, ¿qué hay sembrado aquí y acá en esta parte? ¿Qué sembró, creo, con qué, Maribel? ¿Qué sembraron? Ahí ustedes también que lo estuvieron ahí. ¿Cómo es? Ivana. Sembramos. Ivana. Ivana. Dígame, Alison. ¿Qué sembraron aquí ustedes con Maribel hace como 3 meses atrás? Casal. Pedranda. Licenciado, café. ¿Café? Sí, Alison, los matitos de café. Don Búho, ¿qué sembraron ustedes aquí? Verán que esto que está acá es la granja, no es aulas. Es la granja. Y acá, en esta parte que está aquí, más por acá, está la carretera que va por atrás por el bypass. ¿Sí? Acá está el río Bulubulo, el río viejo, perdón, el río viejo seco. Acá está el colegio. Aquí está la cancha, aquí está el parque. Ya, acá está el cultivo del mango. Dice aquí, cultivo del mango responsable yo. Ya, todo lo que está aquí. Ya, en la parte de acá atrás, ¿qué sembraron, Gamboa? Maíz, creo, no me acuerdo muy bien. Perdido que lo refresco. Ya. Sembraron Boyacán. Déjenme ver aquí. No se arregla, pero bueno, no lo puedo arreglar así mismo cuando está aquí. Mira, ya mismo le lo. Ya, este aquí sembraron Boyacán. Sembraron ustedes con Maribel y hasta yo estaba por ahí, también estaba Jairo, una buena parte, ¿ya? Y ahorita está eso, está perdido por el monte que no se dio rozar. Aquí hay un canal, aquí hay una mata de mango, ¿se acuerdan? La esa mata de mango que había, o hay, ¿ya? Aquí hay un canal hasta por acá. El otro canal, de aquí para acá, aquí como dice aquí, cultivo de cacao, que era de compañero de arriba, pero ese cacao creo que se perdió, ¿ya? Y ahora está ahí, ya no tienen cacao, creo que tienen, ¿qué tienen ahí, Casal? Cacao.
¿Qué tienen ahí en Gamboa? Ivana, ¿nunca la ha llevado ahí el compañero Quinchuela a limpiar? Tiene ahí cítrico, creo que tiene ahí naranjo, limón, pero es la parte, tiene ahí ese cultivo, el cítrico, ¿ya? Bueno, en esta parte de aquí. Ahí más o menos, ¿ya? Esta parte que está aquí, déjenme ponerla. Aquí, esta parte que está aquí, la que nosotros, a ustedes van a hacer el proyecto. Ya, déjenme ver. Vamos a ponerla aquí, proyecto. Reforestación. Ya, déjenme ver si sale ahí, pero no sale la verdad. No me sale la opción. De aquí creo que está, me ve. Ajá. No, no, no. Ya bueno, y no. No mantengo ahí por la regla. Bueno, aquí está, esta parte es la que ustedes van a hacer. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Este lote grandecito que está aquí, vamos, como son cuatro, vamos a coger cuatro partes para que cada uno realice su parte, porque si digo ahí todo, hagan, ya los conozco. ¿Ya? Esta parte, por decir, una. Ya, dos. Dos. Y la cuarta, no se puede traer el color de medir. Ya, bien, vamos a establecer cuatro partes aquí, cada uno. Aquí uno, vamos en orden de lista para no, después no estén diciendo que. Me vio la cara. Dice que dice cuánto. Vamos por orden de lista. Ya, Delgado Gamboa. Y aquí va. Incluso aquí le voy a poner el nombre. Delgado. Ahí. Gamboa. Macías y Miranda. Ya. Macías. Y Miranda. ¿Ya? Bien, así va a quedar, ¿sí? Ya después les arreglo, pero ustedes sí están viendo, ¿no es cierto? Sí. De aquí está la matita
Ya me dijo, a ver si le puede poner algo aquí. Y aquí, por aquí está la matita esa de mango. De ahí. Y acá es. Ya está ahí, más o menos está en la parcela de la señorita Medranda. La matita esa de mango, le voy a cambiar de color. ¿Ya? Bien. En la matita de mango ya vamos a medir. Ojalá ya mañana haya presencialización de presencialidad. Voy a tratar de hablar con Maribel para encontrarlos en la tarde. Allá y dividir estos cuatro lotes, este lote grande en cuatro partes. Para que usted no se atrase. Y ¿sí? Porque esta cosa es, el proyecto es práctico. ¿Ya? Lo más duro de la de esta fase sería la sembrada de ese lote. ¿Sí? Ya, bueno, ¿alguna pregunta está ahí? A ver, Casal. Casal. Dígame. Está bien ahí, sí está bien la repartición. Sí, está bien. Desea. Ya, déjeme ponerla aquí. Miranda, ya no le puedo hacer más, sí le puedo hacer más pequeño, pero después no se ve, ya. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Sí, voy a tratar de hablar con Maribel para ir con ustedes en la tarde, ¿ya? Consíguense unos machetes para ir a limpiar, porque eso está hecho una selva, la parte de atrás, ¿sí? Para ver si nos reunimos mañana en la tarde. Con todo, yo le mando al grupo cualquier información que me diga Maribel, ¿sí? Bueno, entonces, machete, vayan averiguando lo más importante, ¿sabe cuál es? Sembrar los arbolitos de los frutales, ¿sí? Frutales, pero no me van a hacer el mismo chiste que han hecho algunos, que se les pide las matitas y me llevan matas sin raíz de la casa, ¿ya? Para evitar esta situación, van a tratar de comprar, ¿sí? Déjeme ver. Unas 10 matitas, ¿ya? De injertadas. Puede ser de mango, de lo que sea. ¿Ya? Pero, como dura esta semana y la otra, esta semana me compran 5. Pero no porque 10, 100, 20 más o menos. Ya están como a $3. Y esta semana compran 5 y la otra semana 5. Y las llevan. Si compran esta semana rápido, las llevan, me avisan. Y nos vamos a hacer los días, cualquier día a sembrarla con ustedes mismos, ¿sí? Ya, y en cuanto a la limpieza, para ver cómo la hacemos, porque traten de conseguirse por ahí alguien que les ayude, ¿sí? Porque es bastante. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta?
Verán que esto es aparte de las dos matitas que yo les había pedido de, creo que era de ciclo corto o de otra unidad. Ya, esto es muy aparte. Sí, eso todavía está pendiente, que algunos no han conseguido por ahí. Creo que fue la señorita Miranda que me envió la foto y eso ya me la tiene ahí para, con ustedes mismos, vamos a sembrar, para que no, vea, les voy a ayudar más. De la que tiene la señorita Miranda, creo que fueron dos, y ya en esta semana solo compraré tres más. Ya los que han comprado me avisan, y si han comprado dos, solo compran tres más para hacer cinco de semana y cinco la otra. Verán. Sí, licenciado. Ya entonces, para hacerla esta semana, con todo. Bueno, alguna pregunta, si no, ahí nos vemos. No hay preguntas. Bueno, nos estamos viendo mañana pasado cuando tengan clase conmigo. Ya, clase ya no hay. ¿Se acuerdan que déjenme dejar de grabar para hablarle? ¿Ya?